Muy buena gente, mi nombre es Matías y bienvenidos una vez más al Galpón. En el día de hoy vamos a hacer un proyecto medianamente grande, pero no lo vamos a hacer acá en el taller, sino que lo vamos a hacer al aire libre. Vamos a hacer un deck de madera en el frente de casa donde estaban los maceteros del video de maceteros reciclables. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, primero arrancamos barnizando lo que son los tirantes para la estructura del deck. Los mismos los vamos a barnizar con Cetol Deck, ya que es un barniz especial para deck y para cualquier madera que vaya al exterior. Yo les voy a dar dos manos de cada lado a todos los tirantes. Después colocamos polietileno de alta densidad como aislante en el piso, en toda la superficie. Esto va a evitar que crezca yuyo en el lugar y que la humedad nos dañe la madera. Recuerden hacerle agujeros para que cuando llueva el agua filtre a la tierra y no quede en el polietileno. Si no pueden comprar polietileno o quieren abaratar costos, lo que pueden hacer es comprar bolsas de consorcio y colocarlas. Lo que sí, traten de que las bolsas de consorcio sean de buen espesor. Después comenzamos a colocar el tirante que va amurado a la pared. Para esto marcamos primero el tirante. Una vez que estemos marcado dónde van a ir los bulones, marcamos la pared, agujereamos y colocamos. Yo en mi caso lo hice con bulones y tarugos de 10, del número 10. Fíjense, es importante que el tirante quede bien a nivel. Y me olvidé de mencionar que arriba del polietileno ponemos lo que es piedra partida esparcidos por todo el lugar para evitar que el polietileno se levante y que quede aplastado contra el piso. De esta manera también evitamos que crezca plantas en el lugar. Una vez colocado el tirante, comenzamos a colocarle los soportes para los tirantes que van a ir a lo largo. Yo en mi caso los puse cada medio metro, puse un tirante. Los soportes para tirantes los colocamos con 4 tornillos. Son fáciles de colocar y bastante rápido. Una vez que colocamos los soportes, colocamos los tirantes que van a ir en los dos extremos. No colocamos los del medio, solamente los extremos, porque recuerden que tenemos un tirante que va a ser el que va enfrentado al de la pared, que no tenemos donde amurarlo, por lo que vamos a realizar dos agujeros en el suelo de una profundidad de aproximadamente 20 centímetros y con 2L de madera vamos a rellenar ese hueco junto con cemento para firmarlos y en esa L vamos a amurar el tirante que va enfrentado. Para realizar la L, cortamos simplemente un tirante a medida, la medida que nosotros precisemos, y después con dos tornillos o dos clavos, yo en este caso usé clavos, vamos a formar la L. Esto es para que al echarle el cemento quede con mayor sujeción al piso. Ahí vemos cómo realizamos la L, simplemente ponemos dos clavos, lo clavamos en forma de L y ya está, eso es todo. Una vez que colocamos la L en el agujero, con dos prensas lo ajustamos al tirante, siempre fijándonos que quede a nivel. Y una vez que ya tenemos el tirante a nivel y apretado con las L para que no se mueva, colocamos a rellenar el agujero. Yo lo rellené con una mezcla de partes iguales entre cemento y arena. Y mientras iba volcando el cemento, le iba tirando piedra partida para que forme una especie de concreto y para que no tengamos que gastar tanto cemento. Una vez que rellenamos los huecos donde van a estar las L, vamos a tener que esperar que eso seque por lo menos 24 horas para que el cemento tome un poco de firmeza y podamos trabajar sobre esa madera. Ese tiempo que tenemos que esperar, yo lo que hice fue armar los cuadrados que van a ir entre los canteros. Estos cuadrados van a ir atornillados también a uno de los tirantes que van a lo largo. Recuerden que estos cuadrados tienen que ser a medida para que entren justo entre los canteros, ya que después sobre esos tirantes van a ir agarrados las maderas del piso del deck que pasen entre los canteros. Y una vez ya secado el cemento al otro día, comenzamos a ponerle los soportes para tirantes al tirante que va a ir en ese lateral. Recuerden que van cada medio metro y una vez que ya tenemos el tirante listo, lo colocamos en su posición y lo amuramos a las celes con dos tornillos.
Una vez que lo tenemos amurado, comenzamos a poner los tirantes que van a lo largo en sus respectivos soportes. Recuerden también que los tirantes en los soportes van agarrados con 4 tornillos. Recuerden siempre fijarse de que todos los tirantes quedan a nivel. Una vez que ya tenemos todos los tirantes colocados, pasamos a ponerle L's también entre medio de cada tirante. Yo se los puse a una distancia de 1 metro. Esto es para que los tirantes se mantengan rígidos y no tengan el movimiento que tenían recién, ya que son demasiado largos, lo que provoca que en la altura del medio, por lo general, se muevan bastante. Una vez que ya tenemos la estructura terminada, pasamos a colocar lo que es el piso del deck. Yo en este caso coloqué las maderas del piso a una separación de 4 milímetros entre madera y madera, para que cuando llueva el agua filtre por esa rendija que queda y no nos quede arriba del deck. Para colocar las maderas yo les puse tornillo tirante por medio, eso quiere decir que cada 1 metro tengo un tornillo en la madera, y es muy importante fijarnos de que la madera quede bien sujeta y quede firme el piso. Recuerden que va a tener bastante tránsito. Es muy importante también verificar que las maderas estén lo más derecha posible, ya que en mi caso varias vinieron torcidas, por eso es que las separo y voy colocando las que están más derechas. Para lo que son las maderas que van contra la pared, las voy cortando a medida, ya que tienen diferente medida justamente debido a los canteros y a la caseta de gas o al jazmín que vemos ahí de fondo. La caseta de gas se me perdió el video, por eso no lo pude agregar. Lo que le hice fue una estructura tomándole las medidas justas con clavadores de 2x2, y una vez que le realicé la estructura, simple y sencilla, agarrada con tornillos, forré la estructura con la misma madera para deck. De este modo no se ve la caseta de gas, queda más presentable y más agradable a la vista, y nos puede servir también para apoyar un termo, para apoyar el mate cuando estamos tomando mate en el deck. Es como una mini mesita o incluso hasta para sentarse. Y una vez que ya tenemos el piso terminado, pasamos a darle una lijada. Yo en este caso lo estoy haciendo con una lija de grano 220, ya que no es ni muy fina ni muy gruesa. Y es más que nada para quitarle la suciedad, ya que estuvimos trabajando encima del piso y podemos haber manchado o ensuciado el deck. Es simplemente darle una mano de lija, y una vez que terminamos de lijar, procedemos a pegarle un barrido, simplemente para quitar todo el polvillo posible. Y después sí pasamos a barnizar con el mismo barniz de sector el deck. Yo en este caso le di 3 manos, también con una esponja para que sea más rápido. Y recuerden, de la primera a la segunda mano esperé que seque más o menos unas 6 horas. Y de la segunda a la tercera mano sí le dejé un tiempo de 24 horas entre las últimas manos para que la madera absorba bien lo que es el barniz y quede una buena terminación. Y finalmente así vemos cómo quedó el deck terminado, con la caseta de gas ya tapada también. Bueno, lo único que le falta ahora es donde termina el contrapiso y empieza el deck, hacerle una mini fajita con material. Pero eso ya no tiene nada que ver con el taller, así que después la haré más adelante. Faltaría más adelante hacerle una mesa y un par de banquitos para venir a tomar mate. Y por ahí poner una media sombra arriba, porque lo que sí pega el sol
mucho en la tarde. Bueno, gente, desde acá, desde el deck, termino el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle al like y dejar el comentario que les estoy leyendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.